Hola gente, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Narciso Salazar y justamente hoy vengo a hacerte un nuevo review de un nuevo perfume que hace muy poquito conseguí. Te vengo a hablar de una de las nuevas fragancias, uno de los nuevos lanzamientos de la casa de Zara. Y justamente hoy vengo a presentarte este gran perfume. Esta es la cajita de Zara Gourmand Leather. Esta es una versión de 100 ml, la cajita es preciosa, es muy linda y justamente tiene como, no sé si se alcanza a ver, tiene como relieves, es obviamente de cartón la caja, pero al tacto se siente como un estilo cuero, justamente es lo que hace que ese relieve le dé ese efecto como de tocar cuero. Y el frasquito, y esta es la cajita de adentro, así viene la presentación del perfume. Muy lindo, tengo que justamente dar mis felicitaciones a Zara porque ha hecho una muy linda caja, un muy lindo frasco y este es justamente la presentación del Zara Gourmand Leather. Y la verdad que mis felicitaciones a Zara por este gran perfume, muy buena y muy linda su presentación. Parece un perfume mucho más caro de lo que realmente vale, así que la verdad felicitaciones por el gran frasquito de el Zara Gourmand Leather. Esta es una fragancia de la familia olfativa Oriental Future para hombres. Es una fragancia que se lanzó en el 2017, así que es muy nuevita, así que si vos te acercás a una de las casas de Zara seguro que la vas a conseguir, así que es uno de los últimos lanzamientos. Y ahora te voy a comentar un poquito qué es lo que compone esta gran fragancia y cuáles son sus notas. ¿Y por qué hace tan rico este perfume? ¿Y por qué justamente decidí comprarme este perfume de Zara Gourmand Leather? Las notas de salida son bergamota y lima ácida. Las notas de corazón es iris. Y las notas de fondo son abatonca y cuero. Es una fragancia muy rica. Y tengo que reconocer que se parece mucho al Ultramel de Jean Paul Gaultier. Es muy parecido. El Ultramel de Jean Paul Gaultier no lo tengo en mi colección y no entiendo por qué en su momento no lo compré. Cuando dije, bueno, voy a ver cómo evoluciona este perfume y bla. Después cuando lo fui a buscar ya no estaba más y había entrado muy poquito, así que no lo alcancé a conseguir. Pero bueno, esta fragancia me hizo recordar automáticamente al Ultramel de Jean Paul Gaultier. Es muy parecido. Y a un precio muchísimo menor a lo que sale el Jean Paul Gaultier. Las notas más presentes dentro de esta gran fragancia es el iris, el abatonca y el cuero. Son las notas que más tienen duración durante la fragancia. La verdad que es una excelente fragancia a un excelente precio. Y la verdad que te lo recontra recomiendo. Y ahora justamente empezamos a valorar lo que es la gran fragancia de esta Gourmand Leather de Zara. Si yo tuviera que colocarle una nota a este gran perfume Gourmand Leather de Zara, le coloco un 7. Un 7 porque reconozco que es muy buen aroma, pero bueno, se parece a algunos que ya están en el mercado hace un tiempo y como que tienen muy buenas ventas. Y justamente es el Ultramel de Jean Paul Gaultier y el Armani Code Profumo de Armani. Así que tiene notas muy similares a esas y la verdad que no tiene nada que envidiarle, pero el aroma es muy idéntico a esas dos fragancias que te mencioné, así que le coloco un 7 en cuanto al aroma. En cuanto a la duración y proyección de la fragancia, tiene buena duración, tiene muy buena proyección y como te decía anteriormente, no tiene nada que envidiarle a los perfumes de alta gama. Porque la verdad que me sorprendió, tiene, sobre todo para ser un perfume de Zara y sobre todo por el valor que pagué por esta fragancia, tiene muy buen desempeño en cuanto al aroma y a la proyección de la fragancia. A mí esta fragancia me está durando alrededor de las 4 o 5 horitas bien y después obviamente bien a ras de piel, ya las últimas horas bien a ras de piel. Pero bueno, cuando te lo colocas, sí se siente muy bien, sí tiene muy buena estela, muy buena duración y muy buena proyección. Así que la verdad que lo recomiendo. En cuanto a la duración y proyección de la fragancia, le coloco un 8 de 10. Así que la verdad, muy bien para este gran perfume Zara Gourmand Leather. En cuanto a la versatilidad de la fragancia, tiene buena versatilidad, sí, es verdad.
Pero bueno, lo recomiendo más para los días, más para si lo usás. Ahora nosotros en Argentina estamos en verano. Si lo usás en verano acá en Argentina, te lo recomiendo más tirando para la noche. Por ahí en el día con mucho calor se puede volver algo sofocante, algo medio dulce. Sobre todo porque la batonka es bastante intenso y se puede tornar bastante, bastante dulce. Así que te lo recomiendo más, si lo usas en verano, que lo tires y lo pospongas para la noche, para una salida, para una juntada con amigos. No tiene esas características muy elegantes, es un perfume bastante informal, bastante juvenil, pero no es así demasiado elegante como para vestir de traje o para ir a un evento formal, serio. Es algo totalmente lo contrario, o sea, como para vestirte bastante informal, bien relajado. Es una fragancia ideal para ese tipo de outfits, si lo querés llamar de esa manera. Así que lo recomiendo más para una vestimenta un poco más relajada y no tan formal. Y lo tiraría justamente más para los días más nocturnos, no tan cálidos, pero la fragancia es exquisita y justamente por ahí... Si la huelo me hace acordar mucho a los días de otoño, no sé por qué. Lo huelo y automáticamente me hace acordar a otoño. No sé, una percepción obviamente muy personal. Así que la verdad, en cuanto a versatilidad, un 8 de 10. En cuanto al valor de la fragancia, es casi regalada. Es una fragancia muy muy barata, muy muy accesible. Así que esta es una fragancia que me salió $30 o unos 600 pesos argentinos aproximadamente. Y la verdad, no me quejo en absoluto, no dolió nada, nada, nada haber pagado esta fragancia, porque es muy buena. El precio versus calidad, la verdad que es impecable, impecable con este Zara Gourmand Leather. Así que si tuviera que colocarle una nota en cuanto al valor de la fragancia, le coloco un 10 de 10. Es una fragancia muy barata y muy, muy buena. Así que altamente recomendada. Y en cuanto al vaporizador de la fragancia, vamos a ver qué tal. Este es el vaporizador. Bastante tranqui, como podrán ver. Vamos a ver qué tal vaporiza. Es exquisito, es muy, muy, muy rico esta gran fragancia. Así que, y el vaporizador, bastante bien, bastante, bastante bien. Así que le colocamos un 8. Tiene muy buen vaporizador, tiene muy buena cobertura. Así que, la verdad, un 8 de 10. Para este gran Zara Gourmand Leather. Así que bueno, gente, muchísimas gracias por verme. Muchísimas gracias por estar. Muchísimas gracias por las suscripciones. Ya tengo casi 2.000 suscriptores. No lo puedo creer. Esto es una locura. Así que muchísimas, muchísimas gracias a todos ustedes por hacerme el aguante, por bancarme en esta. Y gracias porque esto lo hago para ustedes y para que ustedes se animen a usar las fragancias y para que ustedes tengan un referente de una persona que por ahí... le gustan mucho las fragancias y quizás antes de comprártela o si estás pensando en comprarte una fragancia, que tengas una referencia y que tengas un review al respecto. La verdad, muchísimas gracias, gente. Les mando un beso muy muy grande. Se me cuidan y hasta el próximo review. ¡Chau!